Lele, Lulu, Marianne, Tom, 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 Lele, Lulu, Marianne, Tom. De lunes a viernes, súbase al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast. Usted está conectado hoy, lunes 8 de febrero del 2021, para llevarle a usted la mejor información de boxeo. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en YouTube, Boxeo de Colombia. Nuestra página web www.boxeodecolombia.com. Nuestras redes sociales, para que usted vaya, por favor, sígalas. Y nuestro canal de YouTube, necesitamos que usted siga nuestro canal de YouTube. Haga un clic, suscríbete en nuestro canal de YouTube. Y la gente que está conectada, que ya está suscrita, por favor, dígale a sus amigos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales y Rolando Amaya. Y sí, señor, hoy tenemos un invitado especial desde un país que está bien lejos, va a hablar él con nosotros de un tema importante, de este tema de Saúl Canelo Álvarez con Yildirim, este boxeador turco que ya el 27 de febrero va a tener esa oportunidad con Canelo Álvarez. Hoy tenemos nada menos y nada más que a Joy Díaz aquí en Boxeo de Colombia. Pero antes vamos a saludar a los muchachos. Jeffrey, Rolando, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Marco? Saludos para usted, para las personas que nos están sintonizando a esta hora de la noche, para Rolando, por supuesto. Y vamos con Joel Díaz, un invitado de lujo hoy. Así es. Rolando, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Marco? Un saludo de buenas noches para usted, para Jeffrey, para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Obviamente para nuestro invitado, gran invitado de lujo para esta pelea que va a ser a fin de mes. Así que vamos. Así es. Bueno, sin más preámbulo, nos vamos con nuestro invitado especial. Bueno, Joy Díaz, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes para ti, no, buenas noches para ti y buenas mediodía para nosotros. Cuéntanos un poco. Sí, porque estamos todos norteados con el tiempo, ¿ah? ¿Eh? Cuéntanos un poco, en Turquía, ¿cómo es esa experiencia allá, Joy? Es una experiencia muy agradable, mira, miras que desde que llegué he tenido buenas experiencias. Pues aparte de todo, venimos a trabajar, ¿no? Uh-huh. No venimos, yo especialmente, yo vengo a trabajar. Yo vengo a trabajar, no vengo de vacaciones. Yo desde que llego, me integro y me entrego a lo que vengo, ¿no? Yo, yo no tengo el tiempo, no tengo en mi mente otras cosas más que mi entrenamiento, mi preparación. Y simplemente yo no soy persona que llego y quiero ir a mirar una cosa. No, yo aquí estoy en el entrenamiento, me levanto, desde que me levanto a la mañana hasta que me duermo por entrenamiento. Sí, lo que pasa es que uno no está acostumbrado el boxeo en Turquía, y uno dice, ¿en Turquía boxeo? Entonces uno como que se le hace muy raro en la mente, Joy. Pero bueno, ahí está Jeffrey y ahí está Rolando, y yo voy a empezar con las preguntas ya de boxeo, me voy a meter de lleno ya con las preguntas. Hay mucha expectativa con el tema de Canelo. Tú sabes que cuando nombran el nombre Saúl Canelo Álvarez, todo el mundo habla, todo el mundo especula, todas estas cosas que pasan. Pero a mí me llamó la atención un post que tú hiciste en Instagram. Y me dijo, ojo, cuidado, que nosotros venimos a trabajar
el trabajo da los resultados. A mí me llamó mucho la atención eso, porque es que a Saúl Canelo Álvarez ya lo dan por hecho que noqueó a Yelgirín. Cuéntanos un poco de eso. Pues sí, es todo el tiempo, mira. Sabemos la lógica del boxeo, ¿no? Canelo Álvarez es el peleador ahorita libra por libra, el mejor peleador considerado, el mejor peleador libra por libra. Es un peleador de mucho respeto, es un peleador que obviamente ha llegado a su lugar, pues va a hacer su trabajo, ¿no? Pero yo pienso que todo peleador trabaja para, obviamente, para lograr una victoria, ¿no? Sea quien sea, se ha mirado en muchas ocasiones, se subestiman los oponentes, ¿no? Anthony Joshua subestimó a Andy Ruiz, y mírate lo que pasó, ¿no? Mike Tyson, Buster Douglas, cosas por el estilo pasan. Obvio, Canelo Álvarez es el peleador ahorita del negocio, es el que genera, él es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y con mucha razón, se ha ganado su respeto, pero hay muchos peleadores que no tienen un entrenamiento apropiado, no tienen un plan de ataque apropiado, ¿no? Y yo siempre me he dedicado al 100% a dedicarle a mis peleadores el trabajo, los consejos, la energía, todo. Yo te digo que el que trabaja fuerte, con sacrificio y determinación, vienen los buenos resultados, ¿no? Nosotros aquí le dedicamos al 100%. Por cierto que yo soy una persona que me dedico al máximo. Desde que nos levantamos por la mañana, corremos juntos, yo corro con él, lo trabajo, lo pongo en los entrenamientos más difíciles que él puede haber tenido, y me lo supera, nunca se queja. Obviamente lo pongo en posiciones difíciles psicológicamente para hacerlo fuerte físicamente y psicológicamente, ¿no? Vamos con una contra Canelo Álvarez, un peleador muy fuerte, muy hábil, un peleador completo, pues se puede decir, pero ya en la hora de un intercambio, yo les garantizo que o cae Canelo o cae Yildirim. Vamos por todas las canicas, en pocas palabras. Una decisión, vamos a ser realistas. Yo soy una persona muy realista y muy honesto, no soy hipócrita. Una decisión no la ganamos, ¿me entiendes? Yo les digo una cosa, y pues yo les puedo preguntar a ustedes qué piensan de la pelea, y te aseguro que ustedes dicen, bueno, no queda Yildirim, porque todos los reporteros, todas las entrevistas que me hacen a mí, me han pasado antes igual. Me pasó con Timothy Bradley y Juan Manuel Márquez. Me preguntaban, ¿cómo la ves con Márquez y con Bradley? Y yo les decía, pues tú vas a ver. Después de la pelea te voy a buscar y te voy a recordar la pregunta que me hiciste. Yo tengo fe en mi peleador. Después de la pelea, después de que ganó Bradley, luego vienen con la cara de hipócritas y me dicen, oh, yo sabía que iba a ganar Bradley. No sabías nada porque sí. Márquez acababa de noquear a Pacquiao y tú pensabas que también iba a noquear a Bradley. Pero es la hipocresía del deporte, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, yo soy realista. Yildirim tiene 2 años inactivo. ¿Ok? Uh-huh. Conmigo tuvo 8 meses en Indio preparándose, lo cambié totalmente, le cambié su estilo, es más hábil de movimiento, le metí poquita más rapidez de manos, está fuerte, físicamente está fuerte. Yo me baso a que todas las personas, al igual que ustedes, se meten a YouTube y miran las peleas de Abby y Yildirim, Dorrell y Eubank, y lo miran y dicen, ah, pues sí, Canelo lo va a noquear, pero yo les garantizo que no es el mismo Yildirim, se los garantizo. Hoy hizo 8 rounds de sparring con 2 peleadores, un campeón de Rusia, 2 muchachos jóvenes, fuertes, rápidos, y todo lo que le pedí me dio, movimiento cintura, confianza en su defensa, intercambios, golpes al cuerpo, muy buen trabajo. Vamos a ir a Miami, Dios quiere, todo la preparación sale bien, que no haya lesiones. No va a ser una pelea fácil, sabemos, vamos contra el mejor peleador de la división, pero tampoco va a ser una pelea fácil para Canelo, como toda la gente piensa que, oh, pues es otro costal, como dicen todos en los comentarios, ¿verdad? Uh-huh. Está bien. Pues es lo que queremos, es lo que yo quiero que la gente piense, que Canelo va contra un costal. Así es. Jeffrey, ahí tienes al profe Joey Díaz. Profe, ¿cómo está? Un
saludo cordial. Profe, mi pregunta va encaminada más hacia Yildirim. Muy poco lo conocemos en esta parte del mundo. ¿Cuáles son sus principales cualidades para hacerse con la victoria frente al Canelo? Pues mira, nosotros vamos con la mentalidad de pelear, ¿no? Vamos con la mentalidad de un guerrero, de atacar a Canelo, frustrarlo. Y Yildirim tiene fuerza en las manos. Tiene un potencial fuerte, tiene dos golpes muy fuertes, muy efectivos, y aparte de que él es físicamente más grande que Canelo, y lo miro físicamente más fuerte todavía. Vamos a buscar, obviamente, no dejar esta pelea llegue a decisión, porque a decisión, sea lo que sea, en las carteleras no ganamos. So, vamos a tener que, las cualidades de Yildirim, las cualidades de él son, físicamente, es un peleador fuerte, que vaya hacia enfrente con defensa inteligente, buscando obviamente el contragolpe y intercambiar con Canelo, ¿me entiendes? Tratar de pararlo, porque se mueve mucho Canelo, tratar de cansarlo un poco y obviamente atacarlo abajo y arriba. Rolando, ¿tienes al profe? Sí, el entrenador, un cordial saludo. La pregunta es, ¿toman ustedes en el equipo de Yildirim, tanto usted como él, como una motivación que el mismo Canelo esté pensando en su siguiente pelea, saltándose este paso que tiene contra Yildirim? ¿Toman como ese plus? Mira, nosotros, yo tengo 26 años de entrenador. La experiencia en mi carrera, he trabajado con muchos peleadores a nivel mundial, ¿no? Y esas cosas a mí no me molestan y a mí me entran por un oído, me salen por otro, y mi trabajo es inculcarle a mi peleador ignorar cosas por el estilo, ¿no? Se han mirado peleas que están programadas en el futuro y nunca llegan. Me tocó, por cierto, que hace poquito que llegué la semana pasada, Conor McGregor peleó con Prorey, uh-huh. Y él ya estaba mirando enfrente a una pelea con Manny Pacquiao, con Pacquiao, uh-huh. O Manny Pacquiao, ¿no? Y fíjate, lo noquearon, lo dejaron dormido al pobre McGregor. Ahora, ¿qué pasa? Nunca hay que mirar más allá de lo que tienes enfrente. Yo todo el tiempo he dicho, mi teoría es, nunca mires más allá de lo que tienes enfrente, porque lo que tienes enfrente te puede arruinar la noche. Uh-huh. Y ellos hacen sus planes, está bien que hagan sus planes, porque es el negocio del boxeo. Por eso te digo, una decisión no la ganamos. ¿Por qué? Porque si la pelea está cerrada y aunque esté más inclinada hacia Yildirim, no la gana Yildirim. Por eso tenemos que ir por todas las pinches canicas. Así es. Pinche canicas es, tiene que ir por el knockout, profe. Porque me estás diciendo y me estás asegurando, o sea, que vas a ir con toda a buscar y llevarte ese triunfo por knockout con Canelo Álvarez. No hay otra manera. No hay otra manera, porque hemos mirado peleas con Canelo que se van a la decisión. Yo lo miré con, yo te digo la verdad. Con Lara. Con Lara, uh-huh. Austin Trout. Uh-huh. Yo estuve ahí en la pelea de Trout. Y varios estuvimos ahí mirando la pelea y haciendo la puntuación de la pelea entre entrenadores. Y todos al final de la pelea sacamos que Trout ganó. ¿Me entiendes? Ahí está también la pelea con Triple G, la primera, ¿me entiendes? Son cosas por el estilo que Canelo antes de subir al ring, ella lleva 3 rounds a su favor. Sí, sí, así es, Jeffrey. Jeffrey, ahí tiene al profe. Sí, profe, esta pelea se habla mucho, ya Rolando venía diciendo que después se habla de Billy Joe Saunders y demás. Pero hay que pasar primero a Yildirim, y Yildirim tiene el respaldo de un entrenador como usted, que se fue hasta Turquía, lo está acompañando y demás. ¿Cómo ha sido esa compenetración con Yildirim justamente en este campo de entrenamiento? ¿En qué se han basado? ¿En qué han trabajado especialmente? ¿Qué hay que mejorar para enfrentar al mexicano? ¿Qué hay que mejorar? La resistencia, la condición, la fortaleza y más que todo psicológicamente fuerza mental. ¿Por qué? Porque yo desde que llego aquí le empiezo a inculcar esa fuerza mental de que vamos con todo, tú eres
tú eres fuerte, tú puedes. Y ahora vamos a entrar a lo físico. Un peleador que va físicamente bien preparado, con una preparación adecuada, donde tiene su descanso, tiene su trabajo, donde lo empujas a los extremos, donde siente el dolor en todo su cuerpo y lo haces caminar por lugares difíciles, donde él sienta la presión. El día de la pelea, cuando sienta presión, debe decir que muchos peleadores suben al ring y los ejecutan porque no llevan una preparación adecuada. Simplemente unos llegan deshidratados, llegan muertos por deshidratación. En este negocio del box lo he mirado. Hay veces que los peleadores de alto calibre, como Canelo, que traen el nombre, agarran un peleador mal preparado, en un mal momento, lo agarras sobrepesado, ¿no? Y ahora, ¿qué está haciendo el oponente? Está preparándose nada más para el peso. Uh-huh. Y la gente como ustedes no saben eso. Nunca lo saben. Ustedes nomás miran que se suben al ring y los noquean. Uh-huh. ¿Por qué? Oh, porque no es del nivel. A veces no pasa así. Hay peleadores en este negocio del boxeo. Canelo Álvarez, él dice, ok, quiero pelear con este. Obviamente, Amni Yildirim es el mandatorio número uno del Consejo Mundial, ¿no? Uh-huh. Ahora dice, ok, pues yo quiero pelear con Yildirim. Yildirim tiene 2 años inactivo. ¿Quién sabe si está entrenando? ¿Quién sabe si está sobrepasado de peso? Y en un tiempo en el que le dan a Yildirim para prepararse para la pelea, muchos otros peleadores están demoralizados porque no hay actividad boxística. ¿Qué hacen? Pues se descuidan, suben mucho de peso. ¿Y qué pasa? Por tomar la pelea, se enfocan a entrenar. Y el entrenamiento no es basado en estrategia, ni condición física, ni nada. Es nomás para el puro peso. Uh-huh. Y llegan a la pelea, llegan muertos, suben al ring, Canelo los noquea, y pues no era del nivel. En este caso con nosotros, obviamente vamos a ir a pelear, vamos a ir a buscar el knockout, y si en el camino encontramos una desgracia nosotros, llevamos la condición física completamente para aguantar presión, para aguantar de todo, ¿me entiendes? Por eso es la condición física es muy importante, y llevar un peleador hidratado en buena condición. El peso de Yildirim ahorita está muy bien, faltan 3 semanas, ahorita trae muy poco peso encima, estamos bien enfocados. Yo ahorita, en lo personal, yo pienso que Canelo va a batallar para el peso, porque Canelo acaba de pelear en diciembre, y después de la pelea, obviamente se relaja un poco, empiezan pues ahí sus celebraciones y eso, y para entrar a otro campamento, yo estoy seguro que Canelo está batallando para el peso ahorita, para ser 168 libras. Sin embargo, yo preparo a Yildirim y le digo, ¿sabes qué? Mientras vayamos bien en el peso, bien en condición, físicamente bien preparado, no hay por qué preocuparnos. Vamos a ir a pelear, en los intercambios, los dos van a entrar en golpe, los dos van a recibir. En un buen intercambio, puede caer Canelo o puede caer Yildirim. Uh-huh. Joey, me estabas diciendo en el tiempo, ¿has tenido el tiempo suficiente para poder entrenar a Yildirim? Sabemos que después que peleó Canelo, enseguida se eligió a Yildirim. ¿Ese tiempo lo tienes preciso efectivamente o te faltó un poquito de tiempo o lo tienes claro con ese tema? Es que la cosa que Yildirim ya estaba entrenando, okay, desde diciembre. Okay. Yildirim comenzó a entrenar desde diciembre porque ya se había hablado de las posibilidades de una pelea. Y él, cuando comenzó la pandemia, él estuvo conmigo desde marzo hasta julio. Y nos dedicamos nomás a cambiar el estilo, a enseñarle, a mejorarlo. En Los Ángeles. Estaba contigo en Los Ángeles. En Los Ángeles. Okay. Y en julio, pues ya no había pelea. Se vino dura la pandemia y él se fue para su casa. Él se vino para Alemania. Okay. Y en Alemania comenzó a entrenar. Su manager ahí lo empezó a trabajar en el gimnasio, haciendo poco sparring. ¿Todavía es el manager de la Hamed? ¿Todavía es el manager de él? Sí. Okay. A ver, sí. Y entre los entrenamientos, yo le hablaba por teléfono y le pedía qué quería que hiciera, los ejercicios que quería yo que mantuviera. Y estaba entrenando, estaba corriendo, estaba usando bicicleta y todo. Y ya cuando se anunció la pelea, fue en poco tiempo cuando el manager me dijo, ¿sabes qué? Pues estamos teniendo problemas con la visa, porque ahorita no dejan entrar peleadores para Estados Unidos. Pero mientras ya se la otorgaron, ya le dieron el permiso, nomás está de que en la embajada se lo envíen. Te puedes venir para acá a entrenarlo mientras recibe la visa. Por eso fue que me vine. Eso fue un jueves y me vine el sábado. Okay. Y desde que llegué,
Desde que llegué comenzamos a trabajar, pero él ya tenía trabajo ya por adelantado. Mira, mira, importante, eso es muy importante saberlo. Jeffrey. Listo, profe, la última por mi parte. El plan es, ya sabemos que es noquear, pero el plan es entrar a desgastar y noquear o buscar el nocao desde el primer asalto. No, primero, obviamente, a mí yo sé que todos quieren saber el plan de pelea, ¿no? Pero esa entrevista que Jeffrey, no te lo va a decir yo, Jeffrey, no te lo va a decir. Esa entrevista que me estás haciendo tú a mí ahorita, se puede, por las redes sociales, corre más rápido que la electricidad, ¿no? Claro que sí. Pero lo único que te puedo decir es, hay que frustrar a Canelo, ¿no? Hay que frustrarlo un poco. Canelo es un peleador que obviamente para mí no es un 168 ni un 175 libras. Lo formaron su estructura muscular, donde sí, obviamente tiene rapidez, pero base a eso, Canelo se cansa un poquito en los primeros 3-4 rounds. Él en 3-4 rounds es muy rápido, ágil. Después del cuarto round, Canelo empieza a disminuir un poco su velocidad porque se empieza a cansar base a la musculatura que tiene. Y pues obviamente tenemos que comenzar a frustrarlo. Ciertas entradas, ciertos movimientos que vamos a hacer para frustrar a Canelo. Y poco a poco ir fatigándolo hasta poder ponerlo en un rincón, poderlo hacer que se esté estable, ¿me entiendes? Trabajarle al cuerpo, frustrarlo arriba y abajo, ¿me entiendes? Pero son muchas cosas base a técnica que estamos practicando en el gimnasio y estoy programando a Yildirim en ese aspecto donde él solo va a escuchar la voz de mando, mi voz. Y hoy, por cierto, en el sparring, cuando le pedía algo, lo hacía. Y efectivamente, y le daba gusto y me decía como, hey, lo hice y me funcionó. Y 8 rounds de sparring, con 2 sparring diferentes, se miró muy bien. Su defensa muy, muy bien. Ya no es el peleador que peleó con Eubank, el peleador que peleó con Durrell, que entraba directamente frontal y recibía 10 golpes para poder dar uno o dos. Es un Yildirim totalmente cambiado. ¿Por qué? Porque yo le dedico 100%, ¿me entiendes? No juzgo a otros entrenadores, pero mi estilo de entrenamiento no nomás es físico, es psicológico. Así es, muy bueno. Rolando. Sí, finalmente, entrenador, a propósito, ¿cómo viene Yildirim teniendo en cuenta que su última pelea, como usted bien lo dijo, fue hace 2 años, en febrero del 2019, y cayendo contra Anthony Dirrell? ¿Cómo viene anímicamente, mentalmente Yildirim para esta pelea? Pues mira, la pelea con Anthony Durrell, yo no estuve ahí, que te garantizo que si yo hubiera entrenado a Yildirim con un campamento adecuado, de cierto tiempo adecuado, él hubiera noqueado a Anthony Durrell en 6 rounds, te lo garantizo. Obviamente yo no estaba ahí, su entrenamiento no fue una preparación muy firme, como él dice, yo no casi no tuve buen entrenamiento, y sin embargo sí, hubo una decisión controversial en esa pelea. Él es como todo peleador, Yildirim es como todo peleador de esta época. Todos quieren pelear con Canelo. Todos quieren pelear con Canelo. Trae su motivación de que, ok, se me dio la oportunidad, vamos a tomar ventaja de ella, ¿no? Porque pelear con Canelo es un privilegio, porque no cualquiera, Canelo a cualquiera le da la oportunidad. Y cuando lo haces, obviamente, eres el escogido, ¿no? Eso hay que aprovecharla, porque Canelo no le da oportunidad a cualquiera. Estamos tomando ventaja de ello. Obviamente, la motivación está ahí, ¿por qué? Porque no cualquiera pelea con Canelo Álvarez. Y al ganarle a Canelo Álvarez, es como sacarte la lotería, ¿no? Y así es. Y vamos buscando ese ticket de la lotería el 27 de febrero, ¿no? Por eso es la razón de que estamos trabajando. No estamos trabajando, entrenando todos los días constantemente, en la mañana, a mediodía y a la tarde, para ir nomás a, no sé, a hacer un espectáculo, ¿no? Estamos en el mundo del entretenimiento y queremos darles a los fanáticos, a todos ustedes, una gran pelea de la cual puedan hablar. Y ¿sabes qué? No conocíamos a Yildirim, pero ahora lo conocemos. Y ¿sabes qué? Dejó una buena huella en el ring ante Canelo Álvarez como un buen guerrero. Que llegó y no fue un peleador que nomás llegó y dijo, ok, pues voy a sobrevivir porque estoy aquí y voy a aprovechar la oportunidad de que estoy aquí y voy a sobrevivir. No. Eso no va. En una oportunidad de estas, vamos por todo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Vamos a noquear o que nos noqueen.
Así es, Joey. Es importante tener en la esquina a un hombre como tú con experiencia y que le gusta ganar, porque cuando se te ve que te estás expresando de esa manera, yo creería que quieres hacer historia derrotando a Canelo Álvarez. Eso es importante también. Yo sé que a los entrenadores no les importa la historia mucho, pero derrotando tú el 27 de febrero a Canelo Álvarez, eso deja mucho que hablar, Joey. Obviamente, mira, yo soy una persona muy orgulloso. Mi orgullo es grande. Y si tú miras mi trayectoria en el boxeo, en un año he sacado la cuenta de mis peleas. He peleado 58 peleadores, o he tenido 58 peleas, y de 58 pierdo 3, 4 en un año. Y cuando pierdo, no estoy a gusto. Duro como 2 o 3 días para recuperarme de esa derrota, porque no me gusta perder. ¿Entiendes? Yo le dedico mucha pasión al deporte al cual vivo. Por eso me sale que yo estoy preparando a Yeldirim con el propósito de ir a ganar. ¿Entiendes? Uh-huh. Obviamente llevamos todo a contra, pero yo busco esa victoria. ¿Por qué? Porque si yo llego a lograr el plan de noquear, de ganarle a Canelo, sea como sea, obviamente yo voy a dejar un legado. Claro. Que si algún día me muero y ya no estoy aquí, ese legado, mucha gente todavía va a seguir hablando de él, ¿no? Uh-huh. Mucha gente va a hablar del legado que dejo yo después de mi ausencia. Es lo que te quiero entender. Y para mí es muy importante, después de que no esté aquí, que la gente me recuerde por algo que hice, algo grande, algo que mucha gente no pensaba que yo lo iba a lograr. Así es. Yo voy a decir una cosa, muchachos, antes de despedir a Joey. Joey quizás no se acuerda cómo me conoció a mí. Yo sé que no se acordó, pero él me confrontó una vez, y mira, se lo voy a recordar a él. ¿Usted se acuerda cuando Deborah Alexander perdió con Timothy Bradley? Que fue una gran pelea en Los Ángeles. Fue en Los Ángeles, no me acuerdo. ¿A dónde fue? No, en Detroit. En Detroit. Ahí peleaba un colombiano. Y yo me atreví, escuchen esto, me atreví a retar a Joey Díaz. Y él no se va a acordar, me atreví, me subí al ring a tomar las fotos de Deborah Alexander contra Timothy Bradley, y le dije, Joe, ahí está Brady Presco, y me dijiste que, que Brady ni que nada, Brady que nada, porque en ese tiempo Brady estaba en su apogeo de sí. Boxeo, no sé si te acuerdas, pero me dice, que Brady ni que nada, me hiciste así, pero bueno, para que tú veas que... Vieras que no me acuerdo, pero posiblemente sí. Estaba feliz por el triunfo. En ese momento yo estaba celebrando. Estaba claro. Esos momentos de victoria, estás celebrando una victoria, claro. Después de una pelea de título mundial, uh-huh. Y alguien más te tira otro, ¿sabes qué? Nada, ahorita estamos enfocados en el presente, no en el futuro. Pero sí, es bonito, eso es lo que es el deporte, Joey. Eso es el deporte, claro. Y nunca se me olvida eso, y tengo las fotos ahí completas y el video y todo del tema de Brady Presco. Desafortunadamente Brady se fumó de esta gran tremendo boxeador que era, pero se nos fue ese brillante, sí. En bruto, pero bueno, Joey, te deseamos lo mejor, que el plan que tú vayas a hacer, ojalá Dios te lo cumpla, ojalá lo hagan, que el plan que tengas para derrotar a Canelo pues se te logre. Uno nunca sabe qué pueda pasar en esta vida, pero te deseamos lo mejor, y por acá nos vamos a encontrar en Miami, si Dios quiere, estás por aquí en Miami, nos vemos por acá, ¿ok? Y muchas gracias por tu tiempo. Allá vamos a estar en Miami, muchas gracias a ustedes, un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente de Colombia, siempre han sido muy buenas personas, siempre han sido fanáticos, leales conmigo, uh-huh. Y les agradezco mucho todo su apoyo, a todos los fanáticos colombianos. Desde hace muchos años en contacto con ellos, nos miramos en Miami. Muchas gracias, ya saben que en este deporte todo puede pasar. Así es. Estamos aquí trabajando como todo ser humano, ¿no? Hay que trabajar para traer el pan de cada día a la casa, ¿no? Así es. Y no, así, hablando de pan de cada día, búscate en Google para ver si encuentras un taquito por ahí, porque es muy difícil que consigas un taquito. Sí, es cierto, un taquito, un tequilita, uno de los X. Un fuerte abrazo, cuídense. Muchas gracias. Feliz noche para ti, y estamos conectados, ¿eh? Un abrazo. Claro que sí. Así es.
Bueno, ahí estaba Jeffrey. Es la estrategia de él. Lo está hablando completamente seguro. Tiene ese ser positivo. Y uno nunca sabe qué pueda pasar, Jeffrey. ¿Qué pueda pasar? Interesante la entrevista, Jeffrey. Sí. Y esa es la estrategia. Él tiene que confiar en su gallo, Marco, porque si no confía él, que es la cabeza visible en el equipo de Yildirim, no lo va a hacer nadie. Entonces, digamos que está bien posicionado el argumento de Joel Díaz confiando en el Yildirim. Y esperemos a ver con qué sale el turco en la pelea del 27. Así es, así es. Pero Jeffrey, vámonos a nuestro primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia Podcast. Desde 1984, estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas, la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio, logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente. Trabajamos con una sola visión, calidad. Nuestra fábrica, de más de 260 mil metros cuadrados, está ubicada en la punta norte de Sudamérica, en Barranquilla, Colombia. Tres compañías, integradas en una sola megaplanta, para proveer al continente americano y al mundo, con el poder de la calidad. Que con E. Jiménez y Asociados tienes dinero al instante. En la ciudad de Barranquilla, en la calle 30 entre carreras 38 y 39, uno de nuestros puntos E. Jiménez y Asociados. Negociamos con todo, tráenos tu moto, tus herramientas o joyería y recibirás dinero por tu artículo en tan solo unos minutos y lo mejor, con asesoría especializada. También encontrarás artículos para la venta como bicicletas, televisores, videojuegos y mucho más. ¿Qué esperas? Acércate, calle 30 con 38 y soluciona tu necesidad de dinero ya, porque con E. Jiménez y Asociados tienes dinero al instante. Con E. Jiménez y Asociados tienes dinero al instante. Es un verdadero honor darle la bienvenida a este campo de entrenamiento donde podremos compartir con ustedes nuestras experiencias durante muchos años en la formación de grandes campeones del boxeo olímpico, boxeo profesional y las artes marciales mixtas. En este campo de entrenamiento puedan realizar un entrenamiento online de alto nivel. Esperamos que lo disfruten. The Family Team. Estamos a Boxeo de Colombia Podcast. Importante. Rolando, ¿cómo viste esta entrevista? Marco, el entrenador de Yildirim tiene un objetivo claro. Él es consciente de que si se va a una pelea larga, posiblemente, muy seguramente pueda perderla. Entonces, tiene que salir a derrotar a Canelo por la vía rápida, por la vía de knockout. Y tiene muy claro en eso. Y si está convencido, va a ser un gran combate a final de mes. Así es. Bueno, señoras y señores, esta entrevista muy larga y estuvo amena, muy amena, nada menos y nada más que con Joel Díaz desde allá, desde Turquía, buscando un taquito el señor. Muchachos, feliz noche, cuídense, ¿ah? Chao, Marco, que esté bien. Chao, Rolando, que pase una feliz noche. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en YouTube, Boxeo de Colombia, nuestra página web www.boxeodecolombia.com y todas las redes sociales para que usted se suscriba en nuestro canal de YouTube. Por favor, comparta este en vivo, compártelo y así llegamos a más gente. Como siempre, en vivo y en directo, no a control remoto. Mañana nos vemos a esta misma hora. Cuídense. Lele, Lulú, Mariano. Intentaba meter la derecha, pero la nariz, señores, es un mal de sangre. De lunes a viernes, tú vas al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias,
Cubrimiento Internacional. Boxeo Colombia Radio. Director Marco Pérez.